Bienvenidos, queridos amigos y amigas de mi canal. En esta ocasión vamos a preparar una receta peruana que se llama ceviche de pollo. Para esta receta voy a utilizar pollo cortado en trozos a los que le he quitado todos los restos de grasa y piel. Ají amarillo molido. Yo voy a utilizar 2 cucharas. La cantidad puede ser al gusto, ya que este producto pica. 3 limones, una naranja, una copita o 50 mililitros de pisco, una taza de caldo de pollo, ají amarillo cortadas en juliana finas, 2 cebollas grandes, 2 dientes de ajos, un poco de cilantro, pimienta molida y comino molido, sal y aceite de oliva. Unas 3 horas antes de la preparación, en este bol voy a echar una parte del ají amarillo, un poco de pimienta molida, le voy a agregar un poco de sal, un poco de comino molido. Vamos a mezclar todos estos ingredientes. Vamos a incorporar las piezas de pollo. Vamos a embadurnar muy bien con esta mezcla. Una vez que ya lo tenemos todo bien impregnado de la mezcla, lo voy a cubrir con este papel aluminio. Le voy a dejar unas 3 horas así tapado para que se macere bien y coja todos los aromas. Una vez que hemos cortado las cebollas en julianas finas, le vamos a agregar un poquito de sal y un poco de pimienta. Lo vamos a mezclar bien. Una vez que tenemos todos los ingredientes ya preparados, vamos a poner aceite en una sartén grande, lo suficiente que cubra el fondo. Cuando el aceite esté caliente, vamos a ir agregando las piezas de pollo. Para dorar el pollo, vamos a utilizar un fuego un poco alto. Vamos a esperar que se dore bien. Vamos a ir cambiando de lado para que se doren por ambos lados de igual. De esta manera estamos sellando el pollo. Una vez dorado por ambos lados, vamos a irlos reservando a un plato aparte. El pollo está dorado por fuera, pero por dentro está crudo. Así es que no. En el mismo aceite echaremos los ajos. Cuando comience a dorarse, le vamos a agregar el ají amarillo. Vamos a esperar 3 minutos a que se rehogue bien el ají amarillo. Echaré un poquito de comino molido. Ahora voy a agregar una copita o 50 mililitros de pisco. Voy a esperar como 1 minuto para que se evapore el alcohol. Seguidamente le voy a agregar el zumo de los 3 limones. Mientras agregamos estos líquidos, vamos a subir el fuego para que se recupere la temperatura. Continuamos agregando el zumo de una naranja. Removemos para que se mezclen los ingredientes que le acabo de agregar.
Volvemos a incorporar los trozos de pollo. También el juguito que había soltado. Ahora le voy a agregar la taza de caldo de pollo. Si no tienes caldo de pollo previsto, puedes agregarle agua. Una vez acomodados los trozos de pollo, tapamos y dejamos cocer hasta que el pollo esté tierno. Una vez que las piezas de pollo ya están tiernas y tengo líquido suficiente, voy a agregar las cebollas que ya las tenía aliñadas. Ya no hará falta agregarle más sal porque tenía sal suficiente en la cebolla y en los trozos de pollo. Lo que sí le voy a agregar una pizca de azúcar para acentuar los sabores y corregir la acidez. Lo voy a tapar y dejar 3 minutos para que la cebolla se reblandezca. Una vez pasado esos 3 minutos, las cebollas han reducido de tamaño, pero aún conservan su textura crujiente. Es el momento de quitar el fuego y en este último momento le voy a agregar las tiras de ají amarillo. Un poco de cilantro picado por encima. Muy bien, queridos amigos y amigas. Esta receta la podemos acompañar con una variedad de ingredientes a elegir, con arroz blanco, patatas, yuca, choclo. Voy a agregarle el caldito que ha quedado para que se quede bien jugosa mi preparación. Esta receta tradicionalmente se prepara con pato. Si no tenemos pato, lo hacemos con pollo y también está riquísima. Y deseando que esta receta te agrade, me despido y nos vemos en mi siguiente receta. No te la pierdas.